la ministra Julia Klöckner, la ministra de Agricultura y Alimentación de Alemania, y con el equipo y la delegación que le acompañan. Se ha desplazado a Madrid en el marco de los contactos y de las reuniones previas a la presidencia alemana de, como ustedes saben, el segundo semestre de este año, de 2020, y hemos tenido ocasión de compartir muchos temas de interés común entre España y Alemania en el marco europeo y la visión que tenemos del sector primario de nuestra agricultura y ganadería. Y, en primer lugar, como ustedes recordarán, en el pasado mes de diciembre, tanto Alemania como España como Francia firmamos un documento común en relación con la próxima política agrícola común 2021-2027, que ha sido uno de los temas de conversación de hoy y donde hemos reafirmado varios principios. El primero, que necesitamos una política agrícola común que esté a la altura de las circunstancias en relación con retos como el cambio climático, su mitigación y la preservación del medio ambiente. También que la estructura de nuestros países, federal en el caso de Alemania, autonómica en el caso de España, nos tiene que llevar a la flexibilidad de cada uno de los países en la aplicación de la misma. También la simplificación de cara a la evaluación de los resultados de la implementación de esta política, que será más compleja en el próximo periodo, pero que tiene que resultar sencilla de aplicación para agricultores y ganaderos y también para las administraciones. Y por tanto, en definitiva, a una ambición tiene que ir, lógicamente, ir unida a una dotación que esperamos importante a este respecto. Igualmente hemos conversado en relación con los temas relativos a la iniciativa de la Granja a la Mesa en el marco del nuevo Acuerdo Verde Europeo. Nos parece de la mayor importancia que los planes estratégicos nacionales puedan servir para efectivamente estar a la altura de esos retos, como lo tienen que estar instrumentos concretos como los ecoesquemas que queremos aplicar con carácter obligatorio, que cada Estado miembro tenga un catálogo y que voluntariamente agricultores y ganaderos puedan incluirlo como una fuente adicional de ingresos. Y en este punto creo que es muy importante lo que se refiere a las condiciones también de producción. Las mayores exigencias exigen que el ciudadano europeo, el consumidor, pueda diferenciar claramente lo que es un producto europeo, de acuerdo con los estándares europeos, de otros productos que no cumplen tales estándares. Muy rápidamente le hemos compartido el recién aprobado Real Decreto Ley en materia de agricultura y alimentación y los esfuerzos sobre el reequilibrado de la cadena alimentaria. Y puedo decir, querida ministra, querida Julia, que he comprobado que los problemas que discutís en Alemania son similares a los que discutimos en este momento en España. Es decir, que estamos realmente, como más de una ocasión he dicho ante ustedes, ante una problemática europea y que agricultores y ganaderos necesitan de un mejor apoyo para conseguir, lógicamente, tener unos ingresos que permita hacer rentables y viables sus explotaciones. Y con ocasión de la aplicación, de la implementación de la nueva directiva europea, también tendremos ocasión de volver sobre todo ello. Y finalmente hemos conversado, por hacer un breve resumen, ha sido una conversación, como siempre, muy grata, muy interesante. Tenemos la ministra y yo, me plazco en decirlo públicamente, una relación muy estrecha y muy franca y muy positiva, yo creo, para nuestros países. Hemos abordado los temas relativos al etiquetado del bienestar animal y al tema de la peste porcina africana, en el que estamos de acuerdo Alemania y España. Este continúa siendo un riesgo evidente que existe en el seno de la Unión Europea y ante el que no podemos bajar la guardia. De nuevo, muy contento de que estés aquí, tú
tú y tú misma y toda tu delegación, y como siempre hacemos en Bruselas y también en Berlín cuando estuve el pasado mes de enero, espero que continuemos de forma permanente esta conversación tan constructiva y tan positiva. Gracias por estar aquí.